En el video anterior yo vi sus comentarios donde me dijeron que buscar ayuda del cerdito para acabar con la banda de los Skibidi Toilet. Así que mi gente, el día de hoy me voy a encargar de acabar con esa banda, y para eso primero tenemos que ir donde el cerdito, y voy a ir a su laboratorio para ver si él puede ayudarme con esta terrible banda que, como vieron en el video anterior, prácticamente me humillaron. Y hay unos rumores de que esta banda no es de este mundo, así que mi gente, ahora voy a dirigirme donde el cerdito para ver si el cerdito me puede ayudar con esta misión, ya que esa banda está muy peligroso en la ciudad y pretende apoderarse de todo el planeta, no solamente de esta ciudad, sino de todo el planeta Tierra. Así que eso hay que evitarlo, mi gente. Yo ahora voy a ir donde el cerdito a ver qué me dice el cerdito. Yo espero que él no se niegue. Yo sé que él es muy amigo mío, pero a veces yo lo jodo demasiado y puede ser que hoy él me diga que no. Ustedes saben que el cerdito tiene un laboratorio donde fabrica armas, donde hace experimentos. Así que, mi gente, eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Yo espero que realmente esto salga bien y no salga nadie muerto de nosotros dos. Lo único que van a salir muertos van a ser los Skibidi Toilet, porque se metieron con la persona equivocada. Y bueno, gente, últimamente, como pueden ver, he armado varios proyectos y hasta ahora... Oh, ¿quién es que me está llamando, bro? Déjame ponerme aquí, what the fuck. ¿Y este número de conocidos? ¿Serán los Skibidi Toilet? ¿Serán esa gente? Dios mío, déjame ver. Sí, buenas, ¿quién me habla? Buenos días, me comunico con Willy. Sí, sí, él mismo le habla, él mismo le habla. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, Julito, te habla Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Pero venga, esto es una broma, ¿cómo así? Iron Man, ¿y Iron Man está en este país? ¿Cómo así? En todos lados tengo un lugar, simplemente que soy encubierto. ¡Ay, mi madre! Pero yo pensé que tú nada más aparecías en película, ¿era? Bueno, pues ya ves que soy real, iré a ganarlo contigo. Ok, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? He estado indagando mucho de ti e investigándote, y por lo que veo, eres un gran corredor de mucha y de larga vuelta. Exactamente. Entonces me gustaría que vinieras a mi guarida, a Iron Casa, para que veas un vehículo que tengo de ti. Tengo un gran trabajo para ti. Si te interesa, cuando vengas te explico. Pues mándeme la ubicación entonces, claro que me interesa. Esto es como un sueño para mí, trabajar para Tony Stark. Yo espero que esto no sea una broma, porque si es una broma, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Usted no sabe con quién se está metiendo. Te aseguro que no es una broma. Ahí te mandaré la ubicación. Por favor, te pido discreción y que vengas solo. Está bien, iré solo. Allá le llego entonces. Mándeme la ubicación. Listo. Ay, Dios mío, gente, pero esta vaina me acaba de cambiar los planes totalmente. Loco, di que Tony Stark, Iron Man, llamándome porque tiene una misión para mí, bro. Mira, me mandó la ubicación. Yo pensé que eso solamente se veía en película. Yo en verdad ni sabía que Iron Man existía en la vida real, loco. Pero nada, mi gente, vamos de una vez a la ubicación que él me mandó y vamos a ver qué es realmente lo que él quiere. Él me dijo que tiene un carro para mí, una misión, no sé qué, porque me tiene investigado y sabe que yo soy un gran corredor de la ciudad. Así que, mi gente, sin más que decir, esta vaina me ha cambiado los planes. Los Skibidi Toilet pueden esperar. Yo luego iré donde el cerdito, porque ahora mismo, en verdad, hay que llegarle a Iron Man, loco. Que yo espero que eso sea real y que no me estén bromeando, porque si me están bromeando, bro, ¿dónde está la ubicación? Ah, pero yo estoy cerquita de aquí, ¿eh? ¿Y aquí? Ah, pero mírala aquí. Pero yo estoy cerquita de aquí, bro. What the fuck? ¡Ay, mi madre! ¿Y dónde será que él vive Iron Man por aquí? Porque yo estoy harto de pasar por aquí y nunca había visto una casa, pero dice que por aquí. ¡Ay, mi madre, gente! ¡Qué locura, loco! ¿Y será verdad que Iron Man? Déjame ver qué dice aquí. ¡Uf! Mira lo que dice ahí. Stark Mansión. Oh, pero parece que es verdad que es la casa de Tony Stark. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? No, gente, pero esto es una vaina increíble, loco. El hueso. Oh, pero mira este carro que hay aquí afuera. ¡Oh! Pero esto es una mansión psicópata. ¡Ay, Dios mío, gente! Pero parece que es verdad. Loco, pero esto es un casón, mira. Que no se puede entrar a pie para acá, bro. Si tú entras a pie, mira, te cansa, loco. ¡Ay, mi madre! El hueso, ¿y quién es este? ¿Y quién es ese que está ahí? ¡Wey, wey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted quién es? Pero soy yo, Julito. ¿Qué es lo que pasa, Iron Man? Ah, es usted, Julito. ¿Pero y qué es lo que usted hace corriendo como un loco ahí? ¿Qué es lo que le está pasando? Estoy probando mi traje. Y una pregunta, ¿ese traje no vuela? ¿Quieres averiguar? Claro, pero usted vuela en la película y de todo. Yo quiero ver si usted vuela. ¡Ey, ey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Apéreme! ¡Apéreme de aquí! ¡Wey! Iron Man, ¿por qué es lo que usted dice? El diablo, ya, apeme, apeme. Pero venga acá, usted loco, ¿eh? Ya ves que sí soy real. No, ya me di cuenta, sí, pero esos son como unos saltos que usted da. Yo no veo turbina, ¿y qué fue la turbina? ¿Qué pasó? Todos tenemos turbina, incluyéndote. ¿Cómo así? ¿Yo tengo turbina también? Es un chiste para negros.
Entonces, dígame, Iron Man, hábleme de la misión, ¿qué es lo que? Bienvenida a la Victoria's Dark House. Ey, pero me doy cuenta, pero una pregunta. Esta casa usted la mandó a construir nueva, porque primera vez que yo veo esta casa, yo estoy cansado de pasar por aquí y nunca en mi vida había visto esta casa. Así es, este es mi hogar. Yo simplemente digo dónde la quiero y ahí me la colocan. Oh, pero así es. A usted le gusta como que se lo coloquen, pero hábleme del trabajo, ¿qué es lo que? Primero quiero mostrarte mi casa para que veas que sí soy de fiar. Yo atraigo a toda persona en mi hogar. Ah, ok, pues muéstramelo entonces. ¿Qué es lo primero que me va a mostrar? Y ese perro ahí gigante. Está como raro, Iron Man, ¿qué es lo que pasa? Eso lo trajo FedEx por equivocado, debo devolverlo. Sigue conmigo. Se lo trajo FedEx equivocado, bueno, porque allí va a decir que usted como medio raro. ¿Qué será lo que está pasando aquí? Ah, pero es una mansión y esa piscina, ¿qué es lo que? Aquí hay de todo para entretenerlos. Oh, pero un gimnasio. Vamos a darnos dos en ese... Ey, usted es guapo. Vamos a darnos dos en ese ring ahora mismo. Me encanta. Pero usted es un malo. Pero vamos a esto. Oye, ahora ya no me rajo. ¿Qué es lo que? Ahora, una pregunta. Espérese. Ey. Tranquilo, tranquilo. Que yo no tengo poderes. Ahora, usted me deja que yo le dé con este palo. Porque usted tiene los brazos de hierro. Usted con una trompa me desarma. Déjeme darle con este palo. Y usted la trompa. ¿Qué quiere de abuso? No, pero de abuso va ahí usted. Usted tiene los puños de metal. Usted, míralo ahí, ya mira. Me dejó calvo, deja trompado. Usted ve, no se puede así. Así no se puede. No, venga. Vamos a esto, vamos arriba. El diaño, pero que usted es un psicópata. Y ese asalto que usted da, ¿qué es lo que le pasa a usted? Toma. Ah, pero usted, el diaño, ¿y qué es lo que? Oh, pero mira, no le doy. Toma, coño. Ven, coño. ¿Qué tú crees que yo soy? Thanos, ¿eh? ¿Tú crees que yo soy Tano, desgraciado? Desgraciado, ¿tú crees que yo soy Tano? No, ya, parémoslo aquí. No me di cuenta que usted no muere. ¿Y qué diablo es lo que usted tiene en ese traje? Déjeme ponerme el gorro, espérese. Me di cuenta que usted no muere. ¿Y qué es lo que usted tiene en ese traje, Dios mío? Solo a ti se te ocurre de desafiarme. Sí, pero hábleme de la misión que usted me dijo, que no quiero perder el tiempo aquí. Tengo muchas cosas que hacer. Incluso hoy tenía una misión importante que hacer y usted me llamó y me desvié para acá. Así que hábleme de la misión, hábleme del trabajo que usted me tiene. Bueno, te cuento. Acabo de crear un prototipo de vehículo, un nuevo vehículo, el Iron Car, y lo quiero sacar a la venta. Usted acaba de crear un prototipo llamado Iron Car. Ay, mi madre, pero usted es un psicópata. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere con ese vehículo? Bueno, ven, te cuento. Lo único que quiero hacer con ese vehículo es que lo pruebes, que me digas qué fallos tiene, qué cosas están buenas, para así poder colocarlo a la venta y que no traiga ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Ok, según entiendo, usted quiere que yo pruebe el carro, como yo tengo experiencia en eso ya, para ver qué tipo de fallo tiene el vehículo y así no lo demanden cuando usted lo venda. Correcto, ya nos estamos entendiendo. Ok, ahora una preguntita. ¿Cuánto hay para mí por hacer ese favor? Ese trabajo, ¿cuánto hay para mí por eso? Tú serás muy bien recompensado. Sabes que la Aerostar trabaja con personas solo adineradas. Y el que no tenga dinero, lo volvemos millonario. Ah, bueno, tú ves, ahora sí estamos hablando. Eso me agrada, ¿no? Pero usted sabe que yo estoy a la orden. ¿Y dónde está el carro? Hablemos del carro, ¿dónde que está? Ahora mismo nos vamos a dirigir hacia allá. Sí. Ah, pero que usted también tiene como un sótano ahí, mi madre. ¿Qué es lo que está pasando aquí, padre amado? Cuidado con usted. Nada de decir lo que veas aquí, ¿ok? No, tranquilo, que yo soy un tigre discreto. Yo me callo. El diatre, mira los trajes. ¿Y estos trajes aquí? Aquí están. What the fuck? ¿Y ese es el carro ese que está allá atrás? Sí. Una pregunta. ¿Usted no me regala un traje de eso a mí? Bueno, depende si te lo ganas, claro está. No, yo le hago cualquier tipo de trabajo si usted quiere y me regala un traje de eso. Pero eso vuelan esos trajes de todo. Tú no estás preparado para manejarlos. ¿Cómo que yo no estoy preparado? Pero yo soy un conductor profesional en vehículo. Yo puedo también manejar esos trajes y de todo. ¿Qué es lo que pasa? Solo quiero que sepas que si en algún momento llegas a tener un traje de esos, no es para hacer daño, sino para proteger la ciudad. Ay, Dios mío. Claro que sí, yo voy a proteger a la ciudad, no se preocupe. Y este es el carro, pero venga acá, y este carro como que cambia de color. El diablo, ¿y qué es lo que? Te presento el Iron Car. Te puedes decir camaleón como gustes. Sí, pero ¿y qué diablo es eso? ¿Primera vez que yo veo un carro que cambia de color? Este carro es futurístico y cambia de color automáticamente. Es un nuevo modelo, nunca ha salido.
O sea, usted acaba de creer esa vaina y nadie sabe, nada más yo ahora mismo. Exacto, lo sabemos solo tú y yo, y necesito que tú lo pruebes y me digas qué tal con la conducción y si trae algún tipo de fallas. Ay, Dios mío, pero primera vez que yo veo que un carro cambia de color. No, tranquilo, usted puede confiar en mí, que yo le voy a probar ese carro y voy a probar todos los puntos, voy a hacer todo tipo de pruebas y le voy a pasar un reporte a usted para que usted vea qué le falla y qué se le puede cambiar al auto, porque realmente ese auto se ve demasiado lindo y esa tecnología va a innovar lo que viene siendo el mercado de los vehículos. Un carro que cambia de color, por eso es único, mi Iron Man. Así es, el carro tiene GPS y yo lo controlo por una tablet, por si piensas en robártelo o algo por el estilo. No, no, ey, ¿qué pasa? ¿Cómo es robármelo, mi Iron Man? Pero usted, tío mío, ya, yo nunca le fallaría a usted. ¿Y qué es lo que? Páseme la llave. Una pregunta, ¿es esa llave? La llave se la trae pegado con conocimiento facial. Ah, ok, él me va a reconocer la cara y ya de una vez, ¡pam!, se va a prender de todo. Es correcto, ya le puse tus documentos. Bueno, perfecto. Ah, pero usted me tenía bien investigado, que tiene mi documento y toda la vaina. Tengo semanas detrás de ti. Bueno, entonces yo me voy a llevar el carro y mañana, en eso de las 3 de la tarde por ahí o en la noche, yo paso por aquí y le traigo un reporte de todas las cosas que se le puede cambiar al carro y si tiene algún error. Listo, sé que es buen corredor, no me defraudes y mañana ven por tu pago. Está bien, Iron Man, yo espero que el pago sea bueno y que en verdad me guste. Pero yo me conformo con un traje de eso, no se preocupe. Bueno, ya usted sabe, hablamos ahorita. Ay, Dios mío, gente, por yete. Ah, mira, ahora se puso blanco el desgraciado. La puerta para arriba y de todo, bro. Dios mío, por qué carro el día entre este, bro. Óyeme, por esta tecnología es única, loco. Yo estoy claro que esta tecnología va a revolucionar lo que viene siendo el mercado de los vehículos. Pero miren ese carro, mi gente. Del 1 al 10, déjenme saber cuánto ustedes le dan a este carro. Y también déjenme saber si les gustaría que Iron Man me regale una armadura de la del, bro, que tiene varias ahí y se ven picantes. Ay, Dios mío, loco, pero yo tengo hasta miedo, manito. Bueno, yo voy a dejar mi carro aquí, en verdad, porque andamos ahora mismo en el futuro, bro. Yo me siento ahora mismo, que estoy allá en el 2200, bro. En el año 2200, para allá lejísimo. Loco, pero este carro es del futuro, mano. Se nota que fue Iron Man que lo hizo, bro. Ustedes saben que Tony Stark no falla. Miren, uy, Dios mío, pero qué belleza de auto. Bueno, gente, el día de hoy lo que vamos a hacer es diferente tipo de pruebas. Pero yo quería hacerla de día, pero no importa, se la voy a hacer de noche para aprovechar el tiempo. Y también voy a ir al puente, que a esta hora siempre hay pila de tigres corriendo ahí. Pero primero, vamos a hacerle la prueba del 0 a 100, a ver en cuántos segundos este auto se mete a 100 km por hora. Y vamos a ver si el carro falla en arrancones, o a ver qué tipo de fallo tiene, o si alguna cosa se le puede mejorar o cambiar. Porque realmente tengo que dar lo mejor de mí. Iron Man confió en mí para este trabajo, así que hay que hacer el trabajo bien y tengo que dar todo lo mejor de mí para que Iron Man se sienta conforme y que el pago sea bueno. Así que lo primero que haremos es hacer la prueba del 0 a 100. Pero para eso vamos a buscar una calle un poco más recta, porque aquí, como pueden ver, hay demasiada curva y puede ser que pueda chocar el carro. Y si lo choco, ahí sí es verdad que me voy a meter en un problema con Iron Man, porque este carro en verdad no se puede chocar. Bueno, vamos a ver, gente, dónde le hacemos la prueba del 0 a 100. Creo que aquí la podemos hacer. Sí, creo que aquí. Bueno, vamos a ver dónde encontraremos una calle para hacer la prueba del 0 a 100. Bueno, mi gente, tuve que venir a la avenida 13 para poderle hacer la prueba a este carro, ya que este carro se ve que tiene mucha potencia. Además de que no quiero chocarlo, porque si lo choco, puede ser que me meten un problema feo con Iron Man. Ahora sí, mi gente, vamos a hacer la prueba aquí mismo del 0 a 100. A ver en cuántos segundos este carro se mete a 100 km por hora. Y también para probar su potencia, obviamente. Así que vamos a darle, loco. Miren cómo el carro cambia de color. Mira, él se pone morado y blanco, yo no entiendo. Ahora sí, gente, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos allá, mi gente. Ay, Dios mío, loco, pero 300. What the fuck? 400 casi. Loco, pero este carro es muy estable, Dios mío. Este carro es muy estable, bro. ¡Qué potencia! Pero señores, Dios mío, ¿pero qué está pasando, bro? Loco, ustedes saben que yo choco a veces demasiado en algunos carros que son muy inestables. Pero este carro, bro, tiene una potencia increíble. Y para el colmo, es demasiado estable, loco. ¿What the fuck con este auto? ¿Qué pasa con este carro, loco? O sea, realmente se nota que fue Iron Man que lo creó. Bueno, gente, yo creo que este carro no se le va a cambiar nada. Pero primero vamos a llegar al
puente a ver con quién lo podemos probar ya bien. O sea, un tigre que corra de verdad y probé este carro al 100 para luego pasar ese reporte a Iron Man, loco. Pero hasta ahora, este carro me tiene sorprendido, loco. Vamos a llegar al puente, gente, porque Dios mío. Y yo voy a ir confiado, mi gente, porque yo sé que nadie me va a ganar a mí yo en este auto, loco. Ya ustedes vieron la potencia que tiene este carro, la estabilidad que tiene. Yo no creo que haya un carro ahora mismo más rápido que este. Miren eso, Dios mío. What the fuck, bro, pero qué potencia tiene este carro, Dios mío. Miren eso, miren eso, miren eso. No, 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 pero, ey, no, esto es increíble. Esto es increíble, miren eso, casi en 500. Casi en 500, la estabilidad potente. Ay, Dios, el diañe, el diablo. Se me le cambió el color del golpe. Ay, Dios mío, me va a matar Iron Man, padre amado. Se puso negro el carro del golpe. Ay, Dios mío, mi gente, parece que el carro cambia de color cuando tú lo chocas, loco. No puede ser, loco. Bueno, yo antes de llevarle este carro a Iron Man, lo voy a tener que llevar al mecánico, mano. Porque realmente, miren cómo el carro lo choqué sin querer. Y el carro está de color negro ahora, loco. Parece, mira, mira. Pero es verdad que esto es última tecnología, loco. Esto es una vaina a otro nivel. Pero está buena esa tecnología, loco. Porque hay veces que uno le presta el carro a alguien y se lo chocan y uno no se da cuenta. Pero como el carro se pone negro, ya él se va a dar cuenta de que yo le choqué el carro. Pero yo lo voy a llevar al mecánico, ustedes verán. Yo espero que haya mecánico que pueda meter mano con esta tecnología, loco. Ay, Dios mío. Bueno, estamos llegando al puente. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente. Yo espero que haya gente aquí dura corriendo, porque este carro hay que probarlo al 100, bro. Este carro hay que probarlo a fuego, bro. Hay que llevarlo al límite de este carro, manito, para pasarle el reporte perfectamente a Iron Man. Bueno, estamos llegando. Bueno, mi gente, estamos aquí llegando al puente, mano. Pero ven acá, no veo a nadie. Coño, loco, no me digas esa vaina, bro. ¿Y con quién yo voy a probar este carro ahora, mano? Ya, tiene este tipo. Oh, pero estos tigres, mira, llegaron justo a tiempo. ¡Ey! ¡Mi hermano! El diablo, pero ¿y este carro? ¿Qué es lo que? El hueso, pero ¿y este carro? Cuidado si me lo guaya. No, 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 ¿qué pasa, mi hermano? Tranquilo, yo no le voy a poner la mano a ese carro, pero el mío no se queda atrás. El mío cambia de color y de todo. Esa tecnología usted no le ha llegado todavía. Pero tu fachada como que me dice que ese carro no es tuyo. Yo le voy a ser sincero, ese carro me lo prestaron y yo lo vine a probar para acá, para el puente. Pero como no veo a nadie, yo me iba a ir, pero ustedes llegaron y me arreglan la noche. ¿Qué usted hace aquí? Oh, qué casualidad. Justamente yo vine a probar este Rolls-Royce que hizo mi compañía. Yo tengo una compañía de autos alta gama de lujo del futuro. ¿Cómo así? ¿Pero qué es lo que está pasando en esta ciudad, Dios mío? ¿Todo el mundo lo que para ahí haciendo carros con alta tecnología? Eso es lo que se está vendiendo en la calle. Yo soy un alto empresario. Ah, usted es un alto empresario, pero usted no le ha llegado a alta tecnología. Mire ese carro como cambia de color, mire. Yo me monto. Mire el carro como cambia de color. Llégale a eso, llégale a eso. Llégale a eso. Usted no le ha llegado a eso, mire. Y estoy viendo. ¿Y a quién tú le robaste ese auto? No, 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 yo no he robado auto. Ese auto me lo prestó. ¿Usted conoce a Tony Stark? Mi archienemigo Stark. Sí, él me está quitando todo el negocio de los autos. Ay, Dios mío. Bueno, hay problema ahí. Yo no tengo que ver con eso, por si acaso. Porque realmente, él solamente me buscó a mí para que yo le pruebe este prototipo. Si usted quiere, lo podemos probar. Cansó de estar fabricando armas. Ahora me quiere quitar el negocio de fabricando autos. Bueno, esos son problemas de ustedes dos. Yo solamente cumplo con mi trabajo, que es probar el carro a Tony Stark. Pero podemos aprovechar. Ahí también usted se da cuenta del fallo que tiene el de usted. Y yo me doy cuenta del fallo que tiene el carro de Tony Stark. Y así usted puede mejorar su carro y Tony Stark puede mejorar el de él. Esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Así que quiero ver cómo se desarrolla esta tecnología de Stark. Y así poder mejorar la amiga. Pero vamos a darle, porque estamos a la orden. Vamos arriba de una vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De puente a puente o en este solo puente? Me gusta tu actitud. Cuando tú quieras, tengo trabajo para ti. Sí, lo vamos a hacer de puente a puente. Ay, 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 así me gusta, así me gusta. Cuando terminemos la carrera, yo le voy a pasar mi número por ahí, para que usted me llame después que yo termine con Stark. Porque yo realmente solamente le voy a hacer este trabajo, creo. Como él solamente me llamó a mí para eso, yo puedo trabajar para usted también. Tú sabes que yo lo que ando en dinero. Claro, claro. Si tú logras ganarme, tiene trabajo seguro. Tengo unos proyectos, unos planos que aún no me ha sacado a la calle, que me gustaría que tú lo pruebes. Ay, ay, así es que me gusta. Pero usted sabe que yo voy a actuar con usted. Vamos a probar el carro de una vez, venga. Métese una radio ahí a la 22.5. Okay, vamos, patrón, voy a usted. Oye, oh, ¿este? ¿Quién es este? Ese es el Pirulo. Ah, Pirulo, el que le metieron un dedo por el... No. No le han metido nada, pero es Pirulo, es mi guardaespaldas. Ah, ok, su guardaespaldas. Pirulo, cuenta ahí, Pirulo. ¿Tú cuentas, Pirulo? Del 1 al
guardia. No, 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 del 1 al 3, pirulo, El diablo se le fue. ¿Y qué fue? ¿Se está de... ¿Y qué le pasó a ese prototipo? Patrón, lo que pasa bien. Es que este proyecto es portátil. Me doy cuenta, sí, de un pedazo ahí botado. Vamos a esto, patrón, a la cuenta de tres. Dímelo, ¿está en la radio ya? Claro, es un auto que se conduce solo, es por día a día. Él se conecta directamente a la radio. Ah, pero es una vaina a otro nivel. Bueno, pero usted tiene tecnología que este no tiene, entonces. Pirulo, cuenta ahí. Vamos, jefe, voy a usted. A la cuenta de 1, 2, ajá, 3. Vamos allá. Arranqué yo adelante. ¿Qué es lo que? Ah, por ese carrito. Ay, güey, no me choque. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Dime. No sé, yo que estoy conduciendo. Pásalo. ¿Y quién es que está conduciendo? ¿La IA? La IA. Ah, pero que usted tiene una tecnología de alto rango, ¿eh? Ay, mi madre, pero tranquilo. Que la IA nunca va a superar a un piloto de verdad como yo. Hablamos ahorita que usted no corre. Acuérdese que esto es de puente a puente. Hay que frenar aquí. Tracción cuádruple. Oh, las cuatro ruedas quiero que tenga tracciones. Ay, mi madre, ¿cómo así? ¿Y usted le dice a él lo que él tiene que hacer? Claro, es por vos. Ay, Dios mío, pero venga, cágame atrás. Ay, Dios mío. Ay, pero esto es una película, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Me fui! El Diañe, la suerte que quede vivo, tranquilo. No se preocupe, que yo soy un piloto, no se preocupe. Tranquilo, que todo va a salir bien. Ahí voy, atrás de usted. ¿Por qué fue? Pero arranque, eso no corre más, esa porquería, ¿eh? Mira, el desgraciado. Ahí va. Güey, pero dígale a ese rollo que no me choque. ¿Qué es lo que le pasa a esa IA? Está como de control esa IA. Tranquilo, que yo voy por usted ahora. No se preocupe, que a toa que voy. Tú estás loco, a 500 que voy. Usted no es piloto. No puede ganar, mi Rolls-Royce, no creo. ¡Hablamos ahorita! ¡Ay, mi madre! ¡Tú estás loco, bro! Ay, ¡el bro, hueso! ¡El Diañe me ganó! ¿Cómo ese tipo me ganó, loco? Buen trabajo, Rolls-Royce. ¡Ay, Dios mío, gente! Yo creo que a este carro le falta un poquito de potencia, en verdad. ¡Ey, mi hermano! Usted tiene que reconfigurar esa IA porque realmente me estaba chocando. Y eso es trampa en lo que se llama en el mundo de la carrera. ¿Usted me escucha? Yo a usted se la voy a dejar pasar porque veo que ese carro corre con IA. Pero eso no se puede estar haciendo de que chocando a los contrincantes y vainas así. Escúchame, lo que pasa es que Nitro y Roy tenía la cámara empañada. Pero ya usted se dio cuenta que la calidad de piloto que yo soy. Cualquier cosa, si tiene un trabajo, me puede llamar. Yo creo que ya con esa carrera que usted y yo hicimos ahí, yo le puedo pasar el informe a Tony Stark de este carro y ya más o menos sé lo que se le puede mejorar. En verdad le agradezco mucho por la oportunidad de dejarme probar este carro con el de usted. No, realmente gracias a ti ya me di cuenta que los autos de Stark no llegan a mi agencia de empresarios de autos. Bueno, pero tranquilo, porque yo ahora a Tony Stark le voy a pasar el informe y usted sabe que él va a poner ese carro como un misil ahora. No te preocupes, tú me dices a Tony Stark que tú probaste ese auto con Kakin. ¿Con quién? ¿Con Kakin? Sí, Kakin, él va a saber. Bueno, está bien, entonces, cuando le pase el informe, le comento eso. Bueno, ahí cualquier cosa, entonces, usted me busca o me llama, no sé, si tiene algún trabajo para mí. Está pendiente, eso te iba a decir, está pendiente, que mi hijo en cualquier momento te puede estar hackeando tu teléfono para contactarte. Bueno, yo no sé... Usted tiene una loquera ahí con ese Rolls Royce. Yo le digo que reconfigure esa IA porque esa IA está media loca. Bueno, ya usted sabe entonces. Cuídate, mijo. Gracias. Ay, mi madre, mi gente. Ahora sí hay bobo, loco. Este es el archienemigo de Tony Stark, gente. Yo realmente lo que tengo que hacer ahora es ir donde Tony Stark y decirle todo lo que este carro hay que cambiarle para que pueda superar a su archienemigo. Miren eso de esa IA. Eso está súper bueno de que el carro tenga IA implementada y todo eso. Y también este carro hay que meterle más velocidad, loco, porque miren cómo ese tipo me ganó, aunque él me estaba chocando, y realmente eso es trampa en las carreras ilegales que yo hago. Pero bueno, como le dije, gente, este carro todavía se puede mejorar bastante, muchísimo todavía, y hay varias cosas que hay que cambiársela. Pero ahí en los comentarios déjenme saber ustedes qué ustedes creen que se le debería cambiar a este carro o qué se le debería mejorar para que Tony Stark sea el número uno en compañía de autos de esta ciudad. Bueno, mi gente, ahora sí yo creo que estamos preparados para llevarles informe a Iron Man, loco, y ya amaneció también, me pasé la noche
noche probando el carro para pasarle ese informe a Iron Man temprano, para que el tipo vea que yo de verdad meto mano. Ahora, gente, ese otro tipo de que era el enemigo de Iron Man, se ve que ese tipo en verdad es un psicópata y que mete mano también en los vehículos. Porque esa tecnología que tenía ese Rolls Royce que él trajo ahí, ese Rolls Royce tenía la última tecnología, era de verdad, manito. Que es una vaina picante, manito. Bueno, pero yo espero que Iron Man ahora me dé una buena recompensa, porque realmente le probé su carro como debe de ser, loco. Y yo le voy a decir realmente la cosa que hay que cambiarle. Y le voy a decir también que yo lo probé con su archienemigo, para que él sepa que este carro en verdad tiene que mejorarlo y ponerlo más picante. Oye, el diablo, what the fuck, ahorita limusina. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Wey, 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 por esto, tigre. ¡Ey, ey! ¡El diablo, esta gente! Oye, muchachito, por favor, detente. ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, tranquilo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, no vinimos a pelear. ¿Por qué que ustedes no pueden llegar normal? Tranquilo, 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 Moreno, tranquilo, Moreno. No lo vamos a ahuyentar. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué que están aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Díganme. Estoy aquí para decirte que hoy es tu día de suerte. ¿Pero cómo así mi día de suerte? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero guarden esa arma? Tranquilo, Moreno, puedes guardar el arma. Bueno, te digo que hoy es tu día de suerte porque te vi corriendo en ese vehículo. Vi que ganaste. Me encantó ese tipo de vehículo. No lo tengo en mi colección y te lo quiero comprar. Pero ¿cómo así comprar? En verdad, mire, yo se lo vendería, pero este carro no es mío y realmente no lo puedo vender. Escúchame, tranquilo, aquí te daré un cheque en blanco. Tú lo firmas con la cantidad que desees. No, tranquilo, que no puedo vender el carro, mi jefe, no puedo vender el carro porque el carro no es mío. Le estoy diciendo que el carro no es mío. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es obligado con vendérselo ahora? No te hagas el difícil, y si no te lo puedo vender, te lo voy a ganar. ¿Qué debo de hacer para obtener ese vehículo? ¿Cómo así que me lo va a ganar? ¿Pero usted está loco? Vi que corres y yo también soy corredor. Retirado, pero corredor. Ah, ¿usted también corre? Correcto. Y estoy dispuesto a correr por ese vehículo ya que no me lo vendes. Tú ves, ahora estamos como hablando mejor. Eche para acá, venga. Hablemos de negocio. ¿Y qué hay para mí si yo le gano a usted? Bueno, lo haremos simple. Tú me das el coche si ganas y yo a ti te doy mi ultra limusina valorada en 15 millones de dólares. ¡El diablo! ¿Una limusina en 15 millones de dólares? ¿Y qué es lo que tiene esa limusina? Si te montaras, no opinarás así. Pero tranquilo, que en verdad esa idea me agrada. ¿Y usted se dio cuenta también que mi carro cambia de color? Por eso es que me interesa. Jamás en mi vida había visto uno así. Bueno, oiga lo que vamos a hacer. Yo le voy a pasar mi número y yo le voy a avisar mañana temprano o hoy mismo en la tarde si esa carrera va o no va. Perfecto. Contacte con Moreno. Moreno, dale mi número. Está bien. Dale, Moreno, pásame el número del jefe ahí, de aquel tipo. Ok, Moreno, gracias, manito. Ya tengo el número ahí, oíste, ya tú sabes. Dile al jefe tuyo que yo le voy a avisar a él hoy en la tarde, oíste. Claro, cuando se mal paso. Está bien. No pienses mucho. No, yo no lo veo. Ahorita se puede ir. ¿Cómo que? ¿Usted que quiere el carro? Tranquilo, ¿qué es lo que pasa? No me meta presión a mí. Oye, ahora metiéndome presión. Ay, mi madre. Gente, ¿y ahora qué debemos hacer, bro? Llegó este tipo millonario. Dice que le interesa el carro de Iron Man, loco. Pero qué locura. Bueno, gente, yo no sé ahora si llevarle el carro a Iron Man o yo modificarlo por mi lado y meterle más velocidad al carro y apoté esa carrera con ese millonario y ganar esa limusina de 15 millones, bro. Yo con 15 millones, manito, yo no doy un palo más, bro, si yo gano esa carrera, mano. Coño, es una suma muy exorbitante y jugosa. ¿Qué ustedes creen que yo debería hacer? Bueno, déjenme saber en los comentarios, mi gente, si yo debería aceptar esa carrera y modificar este auto y ponerle más velocidad para poder ganar. Así que, mi gente, sin más que decir, hasta la próxima.